Directora General del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, ICBF, Lina Arbeláez, anunció que hasta el mes de julio se le garantizará en casa a los niños y niñas atendidos bajo las modalidades de primera infancia y a sus familiares el acompañamiento pedagógico con kits escolares y la entrega del componente nutricional como parte del compromiso del Gobierno Nacional de proteger frente al contagio del coronavirus. Empezamos la segunda fase para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país. Esta segunda fase en materia de protección a los niños entre 0 y 5 años tiene dos componentes importantes que irán hasta el 31 de julio. Importante decir que en las modalidades de primera infancia, los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios y los hogares infantiles no tienen vacaciones y por esa razón seguiremos entregando las canastas nutricionales y el componente pedagógico. Lina Arbeláez destacó la vinculación de diferentes actores de la sociedad, así como del sector público y privado, operadores y servidores públicos del ICBF, para cumplir con esta importante tarea de llegar a miles de familias en el territorio colombiano durante la cuarentena. En las canastas nutricionales, señor presidente, llegaremos a un total de 6 millones de canastas nutricionales entregadas al 31 de julio. Es importante contarle a todas las familias de colombianos beneficiarios del ICBF que esta canasta se unificó y llegará a esa canasta que es más grande, que es para los niños de 3 a 5 años, que incluye todos los alimentos necesarios para así fortalecer a toda la familia. Y asimismo, presidente, en el componente pedagógico empezaremos a entregar un kit que tiene plastilina, colores, crayolas, material para que puedan seguir desarrollando ese componente tan importante que es la educación de la primera infancia. La directora del ICBF reiteró la invitación a los padres de familia para que visiten la plataforma tecnológica Mis Manos Te Enseñan, donde encontrarán material pedagógico, pautas de crianza, juegos en familia, entre otras herramientas que los ayudarán a conectarse con sus hijos en el marco del aislamiento obligatorio.